Pues una vez más estamos contentos de estar aquí con todos vosotros en un nuevo programa, en una nueva edición de Se buscan locos por la cordura. Vamos a hablar en esta ocasión sobre algo que es usual en todo el mundo y que es algo que todo el mundo celebra, o casi todo el mundo celebra. Estoy hablando de los cumpleaños. Para eso contamos con nuestro amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez. Y luego, posteriormente, en la sección España Calidad, vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Peracho, con el cual vamos a hablar de algo muy importante también, como es la apnea del sueño. Todo ello aquí, en vuestro programa. Por supuesto, seguimos buscando locos por la cordura. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues como comentábamos hace un momentito, estamos contentos, por supuesto, cada vez que estamos aquí podemos compartir con vosotros pues algunos de estos temas que nos gusta tratar, y por supuesto siempre contamos con la colaboración de nuestro buen amigo, el escritor Jesús Benítez. Jesús, bienvenido una vez más a este tu programa, se puede decir con todas las de la ley. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Porque encantado. No, gracias a ti, por supuesto, dime. No, que encantado de compartir un buen rato de conversación y sobre un tema tan bonito como este. Tan bonito y tan... De los cumpleaños. Y tan poco usual, creo yo, en televisión, porque no creo que haya muchos locos por la cordura que les dé por tratar el tema de los cumpleaños, ¿no? La gente dirá, bueno, los cumpleaños, pues nada, es el momento en el que uno se lo pasa bien, que le hacen regalos y demás y poco más, ¿no? Hombre, es bueno saber el origen de los festejos y de las costumbres o de las tradiciones que habitualmente se producen en el transcurso de nuestra vida. Eso está muy bien. El tema en concreto del cumpleaños es un tema muy amplio, aunque no lo parezca, pero quizás, por empezar, podríamos decir que el origen del cumpleaños está en la astronomía. ¿En la astronomía? En la astronomía. ¿O astrología? En la astrología y en la astronomía. ¿Ah, sí? Sí, porque si no existieran los calendarios, claro, no se podría celebrar una determinada, lo que ha ocurrido en una determinada fecha, ¿no? Entonces, realmente, el origen de la celebración del cumpleaños está, en primer lugar, en la astrología. En un momento determinado, las sociedades humanas empiezan a preguntarse, pues, por qué la gente envejece, por qué se producen los cambios en el medio natural en el que viven, etc. Y se ponen a investigar sobre el movimiento de los astros, sobre el Sol, sobre la Tierra, sobre la Luna.
y se llega realmente a generar un gráfico de las estrellas. Y a partir de ese gráfico se genera un calendario. Y derivado de ese calendario ya surgen los llamados horóscopos, lo que es la astrología. Ahí, ¿no? ahí sí está la astrología, claro. Claro. Entonces, bueno, el tema de los horóscopos ya están más vinculados con las fechas de nacimiento. En el mundo en general, lo cierto es que el calendario que más en general se utiliza, especialmente en Occidente, es el calendario denominado calendario romano. Pero debemos de decir que ese calendario romano no es o no tiene un origen cristiano, sino que tiene un origen también pagano, ¿no? De tal manera que fueron los egipcios los que generaron los primeros estudios en el mundo, digamos, de la astrología, en el mundo de los horóscopos, y fueron también los egipcios los que promovieron la creación de un calendario. Perdona, Jesús, fueron los egipcios los que generan el tema de la astrología, has dicho. Sí. Ajá. Y son los egipcios los que dividen esos calendarios en los 365 días del año y en los 12 meses del año. Y de hecho ese calendario es un calendario que digo que no tiene, por tanto, origen cristiano, sino que tiene origen al menos egipcio, porque se puede remontar más aún en el tiempo. Lo que ocurre es que se le denomina calendario romano principalmente. Hay varios hechos que acreditan ese origen, digamos, esa denominación, que consiste en la propuesta que hizo en el año 45 antes de Cristo el científico egipcio llamado Sosígenes, que se la hizo al emperador Julio César para que implantara ese sistema de calendario. Y el amigo Julio César lo implantó. Pero lo implantó, curiosamente, dándole la denominación a los meses sin, que tenga nada que ver esas denominaciones con el mundo cristiano. Estamos hablando de el año 45 antes de Jesucristo. Luego, posteriormente, transcurrido largo tiempo, aproximadamente sobre el año 321, ya después de Cristo, es cuando se le atribuyen denominaciones a los días de la semana, a los siete días de la semana. Y en ese momento en el que ya existe el cristianismo, no se utiliza por Constantino, que fue el emperador romano que convirtió la religión cristiana en religión oficial del imperio, no utilizó las denominaciones vinculadas al ámbito propiamente cristiano, sino que utilizó denominaciones que no tenían tampoco nada que ver con ese ámbito. Eran denominaciones, por tanto, de origen pagano. Luego quizás habría que hacer una referencia, también interesante, a lo que se ha venido a llamar calendario de Dios, que es un calendario que se creó en un momento determinado de origen, eso sí, cristiano, en el calendario de Dios. Calendario de Dios, uh-huh. Que incrementan los 12 meses del año, 7 meses más, en ciclos de 19 años. Decir que como los cristianos no estaban de acuerdo con la celebración de los nacimientos, por lo tanto, con la celebración de los cumpleaños, la utilización de ese calendario, insisto, calendario de Dios, impide o imposibilita o está diseñado para que no se pueda determinar la fecha de nacimiento. Perdona una cosa, Jesús, eso que acabas de decir, ¿por qué no estaban de acuerdo los cristianos en la celebración de los cumpleaños? Bueno, aquí habría que remontarse al verdadero origen de la celebración. Uh-huh. El verdadero origen de la celebración, ya hemos comentado que proviene del mundo egipcio, sí, que proviene de la astrología y demás, pero el verdadero origen... El origen es pagano. Es pagano. Bien, pagano. Eso es importante dejarlo bien claro. El origen es pagano. ¿Cuándo se empieza a celebrar realmente el cumpleaños? Pues lo empiezan a celebrar los faraones.
Y lo empiezan a celebrar los faraones, pero no haciendo referencia a la fecha del nacimiento del faraón, sino a la fecha en la que el faraón era coronado. Es coronado. Coronado, ya. Y no hay que olvidar que los faraones, se supone que cuando eran coronados, se convertían en dioses. Cuando esto se producía en la sociedad egipcia, estamos hablando del año 3000 aproximadamente antes de Jesucristo, se hacía una gran celebración, había una fiesta para todos los trabajadores, se deseaba larga vida al emperador y había otra, al emperador faraón, al faraón. Sí. Había otra cuestión que era importante, que se consideraba que en la fecha de la coronación, es decir, según transcurría el tiempo, la celebración de esa fecha era una fecha que tenía cierto riesgo, puesto que la muerte, o lo que podríamos denominar en otros ámbitos el mundo de Satán, podía acceder al faraón y robarle el alma. Por eso había que proteger al faraón en esa fecha específica, porque era una fecha muy espiritual. De ahí surge la celebración de los cumpleaños, por lo tanto la celebración que se lleva a cabo con respecto a los faraones. Pero ¿qué ocurre posteriormente en el ámbito griego? En el ámbito griego esta celebración se extiende a toda la multitud de dioses que tenía la sociedad griega, y en especial en lo que se refiere a la diosa Artemisa. Artemisa, efectivamente. Diosa, cuando se celebraba de ahí las velas. Claro, este acontecimiento, lo que se hacía era en el templo de Artemisa colocar una tarta, que en aquellos tiempos era una tarta de harina, cereales y miel, con unas velas alrededor, con la particularidad de que nadie las soplaba. Hay que tener en cuenta de que se trata de una celebración de la diosa Artemisa, ¿no? Y lo que se pretendía era conmemorar, evidentemente, ese cumpleaños, pero se dejaba consumir esas velas. Y cuanto más tiempo estuvieran consumiéndose, más se alargaba, digamos, la vida de los fieles y de las personas que impulsaban ese tipo de celebración. También tenía los romanos también tenían que ver con este tema, ¿no? Sí, los romanos, como siempre, copiaban las cosas que hacían los griegos. Los romanos tienen particularidades. Es decir, a partir de los romanos es cuando realmente la celebración recae sobre personas propiamente dichas. Es decir, hasta los romanos hablamos del faraón como dios en el mundo egipcio, de los dioses griegos, especialmente Artemisa. En el mundo romano ya la celebración es la celebración referida a personas. Lo que ocurre es que son personas significadas, ¿no? Son personas pues que tienen puestos destacados en la sociedad romana, los cónsules, los senadores, los emperadores. Luego ya se fue extendiendo al resto de las personas. Y vamos a entrar en el mundo cristiano. ¿Qué pasa en el mundo cristiano? Pues los primeros cristianos no estaban de acuerdo con la celebración del nacimiento, primero porque lo que celebraban en el mundo cristiano era el fallecimiento de personas relevantes o destacadas, no el nacimiento. ¿Y por qué era eso? Pues era porque se consideraba, en primer lugar, que el fallecimiento se podía celebrar porque era la rememoración de toda una vida y de los hechos que podían haber tenido significación. Pero el nacimiento en sí mismo no parecía tener mucho sentido, empezando porque se partía de que los niños, cuando nacían ya con el pecado original, y que eso no era algo que se debiera de celebrar, ¿no? Por eso, en la era precristiana, ya escribió Salomón que mejor es el día de la muerte de uno que el día de su nacimiento. Porque, como tú muy bien estás explicando, cuando uno fallece es cuando se ha podido hacer o no un buen nombre ante Dios. Esa era la idea. No, esa era la idea. En el mundo del cristianismo, durante mucho tiempo, no, vamos, hasta el punto de que hubo un momento en el año 271 aproximadamente después de Cristo, en el que se reunieron varios historiadores con la pretensión de determinar cuál podía ser la fecha del nacimiento de Jesús. Y el mundo
cristiano, los responsables del mundo cristiano manifestaron que eso era pecaminoso y que no se podía admitir. Y además es que hay una cosa, no recuerdo en qué libro lo leí, pero aludían también un poco en el mundo del cristiano, se aboga mucho por el tema de la humildad, ¿no? De la humildad. Y entonces, claro, en los cumpleaños se tiende de una u otra manera a ensalzar a la persona, ¿no? Entonces, claro, ellos rehuían, los cristianos rehuían un poco de ese asunto, ¿no? Entonces también tiene algo que ver eso. Hombre, de hecho, una de las razones por las que se rechazaba la celebración del nacimiento era porque, de alguna manera, cuando se hablaba en concreto del nacimiento de Jesús, de alguna manera entendían que se estaba tratando el nacimiento de Jesús como si se hablara de un faraón. Y que, por tanto, no era adecuado el celebrar el nacimiento, sino que insistían en que tenía que celebrarse el fallecimiento, no el nacimiento de las personas. Y, de hecho, como comentamos en el programa en el que estuvimos hablando sobre la Semana Santa, que, por cierto, tengo que felicitarle porque ha habido muchas felicitaciones por ese programa, entre otras la mía, que a mí me gustó mucho, como las cosas que explicaste ahí, Jesús, pues no mandó Jesús eso de celebrar el nacimiento, sino la muerte. De hecho, con algunos matices en el mundo islámico, hay, digamos, áreas de fe en las que no se celebran nacimientos. Y también podemos citar el caso de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová no celebran los nacimientos, o por tanto no celebran los cumpleaños, y no los celebran porque en la Biblia las pocas citas que se pueden entender que hacen referencia a los nacimientos o, entre comillas, cumpleaños, no son precisamente positivas. Y entonces entienden, en su línea de creencia vinculada al texto de la Biblia, entienden que no se debe de celebrar. A estos efectos me atrevo incluso a hacer referencia al Génesis 40:20, al Mateo 14:6 y al Marcos 6:21. Al 29. Sí, efectivamente, en la Biblia se habla de dos cumpleaños nada más, y en los dos cumpleaños, el primero que tú has comentado, que aparece en el libro de Génesis, es el cumpleaños del faraón, en el que hay regalos y en el que hay muerte. La muerte del panadero, del faraón, muere colgado. Que además ya se lo habían anticipado, porque José, el hijo de faraón, cuando estuvo preso ya se lo había anticipado. Al copero le van a devolver a su puesto, que fue lo que ocurrió, pero al panadero, al jefe de los panaderos, sería colgado. Y efectivamente así fue. Y luego está el otro, el de Herodes. El de Herodes Antipas, que manda cortarle la cabeza a Juan el Bautista por el baile de Salomé, la mujer que era la mujer de Filipo, del hermano de Herodes Antipas. Claro, Juan el Bautista estaba denunciando ese hecho, que estuviese con la hermana de él. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando bailó Salomé para Herodes Antipas, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, como tú bien estabas diciendo, los dos cumpleaños que se mencionan en la Biblia, en los dos hay muerte, en los dos hay regalo, sí, pero hay muerte también. Entonces, hay un texto en la Biblia que dice, que escribió el apóstol Pablo, que dice, toda escritura, hablando de toda la Biblia, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar. ¿Qué enseñan esos dos? ¿O qué trata de enseñar si hay con esos dos cumpleaños que, por supuesto, fueron malos? Porque además es que en la Biblia, Jesús, no hay un solo hecho, como tú sabes, de un cristiano que haya celebrado un cumpleaños. En la Biblia no se menciona ningún seguidor de Cristo ni ningún seguidor o adorador de Dios que haya celebrado un cumpleaños. Hay que tener en cuenta que y lo que tú comentabas también, y te dejo, y están relacionados con la astrología, y la astrología está condenada en la Biblia. No, lo que quiero decir es que la realidad al final, en el transcurso del tiempo, es que las tradiciones, incluso las religiones, tienen diferentes matices,
e incluso en función de los periodos en los que se desarrolla, ¿no? Y es evidente que la celebración de los cumpleaños es algo que está totalmente implantado en todos los países del mundo en la actualidad, ¿no? Vamos a un corte publicitario y seguimos con este tema tan interesante como es el tema de los cumpleaños, que parece que no hay, que hay poquito que rascar, pero como estáis comprobando, hay mucho envuelto en esta celebración de los cumpleaños. Como digo, corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues nada, teníais que vernos fuera de cámara a mi amigo Jesús Benítez y a un servidor de todos vosotros hablando sobre este tema de los cumpleaños, porque es que hay curiosidades increíbles, como por ejemplo esta que voy a contar, para el que no lo sepa. Dice, los días sagrados, atención, del satanismo. Y dice la reseña, dice, cabe señalar que el día más importante en el satanismo, atención, es el cumpleaños de cada persona. ¿Por qué? Pues porque esa religión afirma que todo ser humano puede verse a sí mismo como un dios, si así lo desea. Por consiguiente, se comenta que celebrar el nacimiento de uno equivale a festejar el nacimiento de una divinidad. O sea que imagínate tú. Bueno, este asunto sigue diciendo, ¿no? Sigue diciendo. Dice, como es obvio, la mayoría de la gente no comparte esa actitud tan extremista y egocéntrica. Pero hay que reconocer que mientras otras fiestas elevan el espíritu, los cumpleaños elevan el ego. Esto aparece en el libro de Ralph Limbton, La tradición de los cumpleaños. Me ha parecido curioso el asunto. Bueno, el tema del satanismo, esa cita, bajo mi punto de vista y por lo que he analizado sobre este tema desde hace años, en mi opinión, creo que tiene procedencia del ámbito egipcio. Ya hemos comentado antes que una de las razones por las que se festejaba la fecha de la coronación del faraón era para protegerle, y era para protegerle porque la muerte podía acudir ese día, que era el día más espiritual de cada año. Podía acudir para llevarse su alma. Y bueno, pues todo lo que es negativo también se puede presentar en ese día de especial percepción espiritual. Y eso ocurre en el ámbito egipcio y ocurre incluso en el ámbito cristiano, porque también se habla de la hada madrina y de determinados seres místicos o espirituales que deben de rodear al nacido para protegerle en esa fecha tan determinada que, insisto, es la fecha más espiritual de cada persona cada año, ¿no? Pero es que fíjate, tú estás hablando del alma, que efectivamente los de la inmortalidad del alma, que efectivamente los egipcios, como los griegos y como muchos otros, creían en ello. En la Biblia no aparece la inmortalidad del alma. ¿Qué te parece?
Bueno, porque ya hemos dicho que la Biblia no trata, no cita, igual que tampoco cita la fecha de nacimiento de Jesús, igual que tampoco cita nada en relación a la celebración de la Semana Santa, tampoco cita nada en realidad con respecto a los cumpleaños. Claro, no lo cita, pero fíjate tú, hay una cosa curiosa. Algunas personas dicen, bueno, ha sido el que la Biblia no mencione que ningún siervo de Dios celebrase su cumpleaños, ¿fue una omisión casual? Bueno, eso ya son análisis. ¿No lo fue? En los que no Jesús, entro. No lo fue porque se mencionan esos dos cumpleaños. O sea que no es que... ¿Me entiendes la idea, no? Sí. O sea, no fue una omisión casual simplemente. Porque se mencionan dos cumpleaños que fueron negativos. Para los creyentes la interpretación puede ser de esa naturaleza. No, hablamos de lo que aparece en la Biblia, ¿no? Aparte de creyentes o no creyentes. No, pero estás diciendo lo que aparece en la Biblia... Que es voluntario, que no aparezca por una serie de razones. Es decir, en eso no bueno, entiendo. Hay más curiosidades, ¿no? Sí. Aparte de esta que yo he comentado, hay más curiosidades. Porque si no, nos vamos a liar tú y yo y la vamos a liar. Venga, ¿qué otras curiosidades tienes? No, bueno, es evidente que la celebración del cumpleaños es algo ya totalmente implantado en todas partes, ¿no? Sí, sí. Salvo estas excepciones, esta excepción que hemos comentado de los testigos de Jehová o en algunos ámbitos del mundo islámico. Pero en el resto del mundo se celebra, ¿no? Entonces, ¿cómo se celebran en unos lugares y en otros y qué significado tiene esa celebración? Pues, por ejemplo, bueno, en primer lugar, todos sabemos que se utiliza una tarta, que esa tarta debe de ser redonda y tener unas velas alrededor. Esas velas, igual que decíamos que en Grecia se dejaba que se consumieran en su totalidad, la tradición ha cambiado y ahora lo que hay que hacer es soplar esas velas para pedir un deseo en silencio para que se cumpla, ¿no? Se dice que el origen de esta tarta y de estas velas, ya hemos dicho que es griego, pero algunos historiadores entienden que proviene del mundo alemán, en el que no solamente se sitúan las velas alrededor de la tarta redonda, sino una vela en el centro para representar la luz de la vida, que es el nacimiento, ¿no? Y luego en distintos países hay distintas costumbres. Por ejemplo, en México es habitual que en los cumpleaños se utiliza la piñata y además que esa piñata sea con la forma de estrella, ¿no? Y que los niños den golpes a la piñata para que caigan los dulces, y ese sistema de celebración está muy implantado y es muy tradicional en el ámbito mexicano. En España y Argentina hay una costumbre que todos conocemos aquí, que es tirar de las orejas. Y se tira tantas veces como años se cumplen. Bueno, ¿eso de dónde viene? Pues viene principalmente del mundo griego. El mundo griego se entendía que las personas sabias eran aquellas que tenían las orejas grandes. Claro, esto estaba vinculado a la edad, ¿no? Y se tira de las orejas con la pretensión de que te crezcan las orejas para que te conviertas en una persona sabia, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Qué curioso eso, ¿eh? Sí, sí, es curioso. En la República Dominicana, pues está la práctica de rociar con agua, que eso ya es un poquito más desagradable si cabe. ¿Y por qué? ¿Por qué lo de rociar con agua? Para limpiar. Todas las impurezas que puedas haber acumulado en el año. En el mundo de Chile, ¿qué pasa en Chile? Pues en Chile te mantean. Te cogen cuatro personas y te mantean. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la costumbre implantada para que te muevas en el viento y en el aire y te liberes de todas tus cargas, ¿no? En Paraguay te dan palmas en la espalda con el mismo motivo. Nadie dice si tienen que ser fuertes, menos fuertes o flojas. Me imagino que será como los tirones de orejas. Pues más o menos. Me imagino que serán más fuertes o menos fuertes, ¿no? En Perú, pues en Perú te echan harina y te rompen huevos en la cabeza. Con lo cual, el que cumple años acaba lleno de harina y lleno de huevos rotos en la cabeza. En Venezuela se canta una canción que dice ¡ay, qué noche tan preciosa! Y luego se canta la canción de cumpleaños. Y abrazan al cumpleañero una vez se han apagado las velas. Es otra costumbre. En África se celebra, curiosamente,
especialmente el primer año de vida. Y se echa sal en el interior de las casas para que se liberen de malos espíritus. Es una costumbre. En Escocia y en Irlanda. En Escocia y en Irlanda hay una costumbre también muy curiosa, que consiste en coger al cumpleañero, darle la vuelta, cogerlo por los pies y darle golpecitos en el suelo según el número de años que cumplen. O sea, le cogen, repítelo, le cogen. Le cogen por los pies. Por los pies. Y le dan en el suelo, con la cabeza en el suelo. Madre mía. Pero, eso es en Escocia. En Escocia y en Irlanda. En Irlanda. Pero hay costumbres todavía más curiosas. En algunos pueblos de Alemania, cuando el que cumple años tiene 30 años y no está casado, pues tiene la obligación de barrer por las calles del pueblo. Y sus amigos, los que festejan con él el cumpleaños, tiran basura delante de él para que la barra. Y eso es para demostrar a las mujeres indecisas que, a pesar de tener 30 años, pues sabe barrer. Sabe barrer y, por lo tanto, preservar el hogar, claro, claro. Ten cuidado a ver si nos van a escuchar rápidamente, van a coger aquí la costumbre, nos ponen a barrer rapidito las calles. Y luego hay otros países en los que la política se introduce en este tema. Por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte, el día 8 de julio y el día 17 de diciembre no está prohibido celebrar los cumpleaños, porque el día 8 de julio es la celebración o reconocimiento, recuerdo, de la muerte y funeral de Kim Segundo Sun, yo no sé pronunciar muy bien. Y el día 17 de diciembre también la muerte y funeral de Kim Jong igualmente. Por lo tanto, en esas fechas no se pueden celebrar cumpleaños, con lo cual las personas que cumplen años en esas fechas tienen que mover la celebración a fechas posteriores. Luego hay otras particularidades. ¿Qué ocurre con las personas que cumplen años en los días bisiestos? Porque los días bisiestos sabemos que por ciclos de 4 años, el mes de febrero no tiene 28 días, sino tiene 29. Pues aquellas personas que cumplen esas fechas también les pasa algo parecido a lo que ocurre en Corea del Norte. Tienen que trasladar su fecha de cumpleaños, porque por lo menos 3 años de cada 4 no lo pueden celebrar. Pero hay otra curiosidad. De 1.462 personas que cumplan años, hay una que estadísticamente cumple años el 29 de febrero. Imagínate. ¿Y los gemelos? Los gemelos lo tienen que cumplir el mismo día. El mismo día. El mismo día, justo, claro. Luego está China, está Japón. En China la celebración del cumpleaños tiene muchos aspectos alquímicos. Y de hecho hay una práctica, una tradición, que es regalar vino de arroz como un regalo tradicional en la fecha de cumpleaños. Y en el caso de Japón no se celebraban los cumpleaños hasta la Segunda Guerra Mundial. Y se empezaron a celebrar después de la Segunda Guerra Mundial y se celebra solo con la pareja. No es una celebración, digamos, extendida en el conjunto de la familia. Y en India se utilizan mucho los dulces, se hacen festejos con globos, pero hay una práctica que también es bastante habitual, que es la coreografía, porque es habitual que se pongan películas o que se realicen bailes y se definen coreografías para bailar todos juntos en el festejo del cumpleaños. Entonces, como se puede ver, hay diferentes formas de celebrar el cumpleaños. Oye, Jesús, ¿qué el origen de los regalos de los cumpleaños? El origen de los regalos de los cumpleaños proviene básicamente de que todas las celebraciones que se producían en los solsticios principalmente llevaban consigo determinadas dádivas. Los romanos lo hacían, ¿verdad? Claro, lo hacían los romanos, pero lo hacían los egipcios también. Uh-huh. Es decir, los regalos es algo que se ha ido transformando en el transcurso de los siglos, pero su origen realmente está en la posibilidad de disponer de cosas que no se disponían en el conjunto del año. Por ejemplo, comer carne.
comer carne, los ricos comían carne de vaca, de cordero, en determinadas culturas, y los pobres, pues, comían gallina, comían... Es decir, el hecho de comer carne en las fechas de cumpleaños era también una de las cuestiones tradicionales. Y luego hay que distinguir que no es lo mismo cumplir años, ya hemos dicho, el primer año de cumpleaños, a cumplirlo en otras fechas. Tiene importancia los múltiplos de 10. Tiene un tratamiento especial cumplir años a los 25 años. Cumplir años a los 33 años, que es la edad de Cristo. Tiene importancia cumplir años cuando ya se entra en la edad adulta. Según el país... Sudamérica, por ejemplo, claro, a los 15 años. Sí, también. Es decir, cuando pasas a la edad adulta, a los 17, 18, 20, 21, o cuando, sin pasar realmente a la edad adulta, cambias a una distinta etapa, que especialmente las celebraciones van dirigidas a las mujeres, aunque ya no, sino a los varones y a las mujeres, cuando se cumplen 15 años en el mundo latinoamericano y en Canadá y Estados Unidos cuando se cumplen los 16 años. Entonces son fechas de cumpleaños especiales en relación al resto. Y la famosa canción esta que creo, si no estoy mal, que es la más cantada de todas, el famoso Happy Birthday, este, ¿qué historia tiene eso? Bueno, esa canción realmente su origen la crearon dos hermanas, una se llamaba Mildred y la otra Patti Smith, de Estados Unidos, que eran maestras y que hicieron un libro. ¿Ganarían un dineral por derechos de autor? Bueno, algún dinero ganaron, algún dinero. Porque, de hecho, ellas crearon esa canción, pero no era de cumpleaños. ¿Ah, no? Era una canción que la crearon para que los niños en las escuelas dieran los buenos días. Luego le cambiaron la letra y se hizo tan, tan popular que, de hecho, según el libro Guinness, es la más cantada todos los tiempos, en lengua inglesa, ¿no? Imagínate. Y luego ha habido problemas, porque fue registrada finalmente en el 1935, la tuvo la Warner, y luego ha habido conflictos hasta el punto de que, muy próximo en el tiempo, en el año 2015, es decir, muy próximo a las fechas en las que estamos, en virtud de una sentencia en Estados Unidos, se ha liberado o se ha extinguido los derechos de autor. Y en el mundo que no es Estados Unidos, es de dominio público desde 1985. ¿Tú has cantado esa canción? Sí, claro, yo creo que casi todos la hemos cantado. Es una canción difícil de evitar, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto también es que, aparte de que ya has comentado, ¿no?, el tema de que, bueno, hay relación con el mundo de los espíritus, hay relación con la astrología, pero claro, la importancia que tiene o el impacto en el tema comercial es increíble, de los cumpleaños, ¿no? Hombre, este tipo de como la Semana Santa, como tantas celebraciones, claro, como el Halloween ahora que está tan en boga también, ¿no? La sociedad capitalista ha sabido aprovechar este tipo de eventos. Es decir, todo lo que. Y si son los impulsores de estos eventos y los que le han dado ese, digamos, ese impulso comercial, provienen del mundo anglosajón, ya lo hemos comentado alguna vez. Le ponen algún lazo, algún paquete, lo pintan de rojo. Es decir, hacen cualquier cosa de ese tipo y cuando te quieres dar cuenta, se gana mucho dinero. Te voy a decir una última paradoja. Tenemos un minuto. De cada 23 personas, esto es un, bueno, es una paradoja matemática, uh-huh, de cada 23 personas, el 50,7% de ellas coinciden en su fecha de nacimiento. Pero a partir de 57 personas o más, la coincidencia es del 99,666. Pues muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por todos estos datos, que imagínate la cantidad de datos que hay, la cantidad de datos que nos ha traído Jesús Benítez, hablando de algo que, pues, los cumpleaños. Pero cuidado con los cumpleaños, que, como hemos dicho, bueno, su origen es pagano y demás. En fin, que tenemos que irnos a publicidad, que no me lío. Corte publicitario y seguimos con la nueva sección. O sea, con la nueva sección, no, con la sección España Calidad.
locos, 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 o cuerdos, o cuerdos, o cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Comentamos que comenzamos la sección España Calidad y a partir de ahora, ya sabéis, la sección España Calidad está patrocinada, llega a todos vosotros por gentileza de Clínica Capilar Azcure. Soy David Orgaz, director de la Clínica Azcure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues efectivamente, la Clínica Capilar Azcure, para todos los que necesitéis, pues eso, un trasplante capilar o cualquier historia relacionada con el tema de, pues eso, del cabello. Pero si necesitáis estar en manos de grandes, grandes profesionales en el ámbito bucal, pues también tenemos en nuestro programa al doctor Carlos Peracho, que es el director de, además, la Clínica Dental Arapiles Dental, que como siempre digo, es donde yo voy a que me dejen, pues eso, mis dientes como tienen que estar los dientes, ¿verdad, doctor Carlos? Pues sí. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, la última vez que estuvimos juntos, que estuvimos reunidos aquí en el programa, estuvimos hablando un poco sobre la apnea del sueño. Pero queremos volver a retomar un poco este tema porque es un tema muy, muy importante. Muy importante porque incide en la salud de las personas. Si uno no duerme bien... Yo, por ejemplo, si no duermo bien, me levanto fatal. Y eso pues no me pasa a mí solo, le pasa a montones de personas, ¿verdad? ¿De qué manera, qué tratamientos hay? Bueno, ¿explicamos un poco lo que es la apnea del sueño? ¿Sí? Sí. Venga, vamos a explicarlo. Bueno, pues la apnea del sueño es una patología en la cual dejamos de respirar momentáneamente durante la noche, lo que produce una desaturación de oxígeno en sangre, y tiene unas consecuencias sistémicas. O sea, tiene unas consecuencias que lo pasas mal al día siguiente, porque no descansas, ¿y qué más? Bueno, aparte de no descansar, podemos tener problemas de infartos, ictus, la tensión se nos descontrola, también el tema de la diabetes, ahora mismo también está relacionándose con algunos tipos de cánceres. Entonces hay que darle más importancia. Pues, doctor, sí hay que darle más importancia, porque los términos que... Y no es porque seamos alarmistas en el programa, ni mucho menos, sino porque es una realidad. El doctor acaba de hablar de que, pues, está, eso, infartos, ictus,
Algunos cánceres. Algunos cánceres. Y todo eso se puede solucionar de alguna manera o paliar de alguna manera, ¿cómo? Bueno, solución obviamente no es, pero sí que disminuye las posibilidades de que ocurra. De que ocurra, incluidas las enfermedades de tipo cognitivo. Al poder oxigenarse mejor uno por la noche, porque no hay esas carencias de o esos cortes de suministro de oxígeno, no tiene tanta potencia patógena todos estos tipos de patologías. Porque es verdad también, cuando uno no descansa bien, se nota luego mucho en el tema de la memoria, por ejemplo. No funcionas igual. A mí me pasa mucho cuando no he descansado, a mí y a todo el mundo, ¿no? La memoria, también lo que viene siendo la destreza manual, la concentración al final, porque muchos trabajos requieren concentración. Y no hace falta irse a un neurocirujano, simplemente un chofer de un autobús, de un camión. Se puede quedar dormido durante el día y tener un accidente, con todo lo que ello conlleva. Bueno, se dice también que pudo haber algún tipo de problema humano con el Costa Concordia, que creo que lo comentábamos la otra vez. Uh-huh. Pilotos de avión. O sea, estamos. Doctor, ¿estamos conscientes aquí en España de la importancia que tiene esto? Porque hay otros países, como comentábamos creo en la otra ocasión, como Estados Unidos, que son mucho más conscientes de este asunto, ¿no? Uh-huh. Aquí en España, ¿en qué grado estamos en ese ámbito? No, todavía no está muy logrado la concienciación. De hecho, lo primero que tenemos que lograr desde el ámbito sanitario es que haya una comunicación entre distintos profesionales, neurofisiólogos, endocrinos, odontólogos. Todos tenemos que trabajar para poder diagnosticar en conjunto a los pacientes y poder darles un tratamiento. ¿Eso no está ocurriendo en la actualidad? No. Cada uno estamos independientes y ahora sí hay varias. Hay una asociación, SENDES, que trata de aunar y está trabajando para ello. En otros países sí nos lleva mucho más delantera en este aspecto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se diagnostica la apnea del sueño? Bueno, se diagnostica mediante una polisonografía, que es una prueba que se suele hacer o bien en hospital, en los cuales te ponen muchos sensores en cabeza, te verifican lo que viene siendo la saturación de oxígeno en sangre y controlan cómo duermes, o lo puedes hacer en casa con una prueba ambulatoria más sencilla. Al final, si uno va a un hospital, no duerme igual que en casa. En casa no es tan completa, pero nos sirve para hacer un diagnóstico bastante certero. ¿En su clínica sí lo hacen, doctor? ¿O no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues tenemos que comentar algo que es importante, que la clínica Arapiles Dental se encuentra en la calle Fernández de los Ríos, en el número 29. Calle Fernández de los Ríos, número 29, aquí en Madrid. Ahí se encuentra la clínica Arapiles Dental. Y vamos a dejar también, que es importante, la página web. La página web de la clínica, ¿cuál es? www.clinicadentalarapiles.es www.arapilesdental.es, ¿no? Clínica Arapiles Dental. Sí. Clínicaarapilesdental.es, muy bien. Vale, pues seguimos charlando sobre este tema. Y la importancia, ¿no? La importancia que tiene. ¿Cuáles son las posibles causas de este problema, del problema de la apnea del sueño? ¿Cuáles suelen ser las principales causas? A ver, es una obstrucción. Uh-huh. Es una obstrucción o una señal del cerebro en la cual pues, se corta lo que viene siendo el reflejo de la ventilación. Entonces, si es una apnea obstructiva, lo que hay es una obliteración, se cierran las vías aéreas y no deja pasar el aire. ¿Cuándo se puede ver? Pues se puede ver cuando uno es un roncador. Las personas que roncan son más propensas a tener ese tipo de patología. Al final, lo que hace un roncador es vibrar las cuerdas vocales. Bueno, no, las cuerdas vocales vibran, ¿sí? Y genera un sonido. Si en lugar de vibrar se quedan pegadas, ahí ya no hay un paso de aire y se genera
la apnea. Claro. Y en el sentido bucal, ¿cómo le afecta? ¿Cómo afecta la apnea del sueño a la salud bucal? Bueno, realmente lo que nos hace es apretar. No quiere decir que todos los pacientes apnéicos sean bruxómanos, ni viceversa, pero sí viceversa. Sí, todos los que tienen apneas bruxan. ¿Por qué? Porque lo que hace el organismo es contraer la musculatura para dejar más dejar paso libre al aire y así quitar la obstrucción. Lo de bruxar, para los neófitos, apretar, que puede ser o bien rechinar o simplemente hacer fuerza entre los dientes. Vale. ¿Cómo tratan en la clínica de Arapiles Dental este problema? Hay un aparato que se denomina dispositivo de avance mandibular, que es un aparato ortopédico bimaxilar, que lo que hace es avanzar la mandíbula y evitar que se descuelgue cuando dormimos. Al dormir, la mandíbula se va hacia atrás, sobre todo si lo hacemos boca arriba, y cierra las vías de aire. Entonces, lo que hace es sujetarla más adelante y así seguir dejando permeables las vías aéreas. ¿Y qué tanto por ciento tiene de éxito ese asunto? Depende del número de apneas. Normalmente lo que logramos es disminuir, si estamos por debajo de 30 apneas a la hora, podemos llegar a unas 6, 8, lo ideal es bajar de 5. Realmente, si hay más de 30 apneas a la hora, es un caso grave y hay que tratarlo de otra manera, que es con las famosas máquinas de aire a presión, los CPAPs. Eso ya no lo podemos tratar nosotros en las clínicas, tiene que ser un neumólogo, un neurofisiólogo. Y doctor, ¿la edad influye en este asunto o no? Sí. ¿Influye? La edad, el tabaco, en fin, ¿qué es lo que influye? Sobre el tabaco, la edad, es más propenso o más frecuente en hombres, aunque las mujeres posmenopáusicas tienen bastantes apneas por un cambio hormonal, el peso, obviamente cuando uno está más tiene mayor índice de masa corporal, tiene más grasa y eso hace que sea más fácil que el peso de la grasa en el cuello cierre las vías aéreas. Y la musculación también, ¿no? Claro, lo que comentábamos antes en bambalinas, nadie hace ejercicios de cuello quitando dos españoles ilustres como Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿no? Amén de otros muchos, ¿no? Pero hacer ejercicios con ayuda de un logopeda para fortalecer todo lo que viene siendo los pilares. Pero es verdad eso, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Quién dice voy a hacer ejercicio de cuello? Porque además de eso, ¿qué otras cosas se pueden hacer para intentar prevenir este tema de la apnea del sueño? A ver, sobre todo es lo que podríamos lo que se denomina una higiene del sueño. ¿Higiene del sueño? Higiene del sueño. O sea, no te puedes ir a dormir después de haber hecho una cena copiosa y irte acto seguido a la cama. Lo ideal que en España, no sé si alguien lo podrá llevar a cabo, pero es cenar 3 horas antes de acostarte. Que es lo que siempre se nos dice. Se nos dice, claro. Y no lo hacemos muchas veces. Y yo el primero, porque la sociedad está montada así. Está montada así, sí. Bueno, doctor, nos queda un minuto. En la clínica Arapiles Dental ofrecen una solución. Claro, la gente siempre va a pensar el tema económico. Eso ya hemos comentado en otra ocasión que el tema económico no es un obstáculo muy fuerte para este tratamiento que hacen ustedes. No, para las ventajas que ofrece, ¿no? Efectivamente. Son ventajas que estamos hablando de la salud. De la salud. Y vuelvo a repetir, ictus, cáncer, en fin, tantas deterioro cognitivo y tantas otras cosas. Sí, sí. Bueno, doctor, pues siempre es un placer tenerle con nosotros aquí, charlando y animando a todos a que, bueno, a que pasen por Arapiles Dental. Volvemos a dar la página web www.clinicadentalarapiles.es. clinicadentalarapiles.es, en Fernández de los Ríos, número 29. Doctor Carlos Peracho, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el programa. A ti por invitarme. Y nada, que nos tenemos que despedir ya la sección España Calidad,
y por supuesto también el programa, sección que siempre llega a vosotros por gentileza de Clínica Capilar Azcure. Nos volvemos a ver la próxima semana. Chao. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.